Hola, bienvenidos a la información deportiva en 90 minutos que comienza con noticias del torneo de ascenso del fútbol profesional colombiano. A esta altura y cuando falta una fecha para terminar el todos contra todos, cinco equipos representativos y el histórico América disputarían teóricamente los cuadrangulares del torneo. Hablamos con el defensa escarlata Efraín Cortés, una de las figuras del cuadro rojo, que habla de la necesidad que tiene el grupo de ascender este año. Para los cuadrangulares están listos Pereira, América, Cartagena, Popayán, Leones y Tigres. Pelean por mantenerse Quindío y Cúcuta, amenazados por Bogotá, Valledupar y Orso Marzo. Rivales que para el defensa escarlata Efraín Cortés harán pareja la pelea por el ascenso. Sabemos que tenemos la obligación de buscar el ascenso. Obviamente vamos a ir partido a partido. Hay equipos importantes, pero bueno, igual con los que nos toque, tenemos que salir a demostrar que somos América y que estamos para ascender. Para Cortés, quien regresará a la titular americana ante los Motilones, completar 15 fechas de invicto es motivante para encarar los cuadrangulares. Sí, a ver, es lindo mantener el invicto, yo creo que eso te da más confianza, eso te da una emotividad, así que bueno, vamos a seguir apuntándole a eso y queremos seguir de largo en el cuadrangular. Al defensa vallecaucano no le importa iniciar de visitante o local la disputa del camino al ascenso. Como sea, yo creo que en Desa tenemos que ir a sumar. Así que bueno, vamos a pensar primero en Cúcuta, en cerrar bien el todos contra todos y allá pensaremos en el primer partido del cuadrangular. América alista el juego frente al Cúcuta Deportivo este lunes festivo a las 3:15 de la tarde.